Spot ahí arriba. Juan Vázquez Martín, visitando el museo Van Gogh. ¿Pudieras decirnos algo de tus impresiones? Oh, que es una maravilla, una preciosa colección de toda la obra desde sus inicios, y es muy hermosa la colección. Es bastante abarcadora. El museo ha podido reunir una colección muy dispersa en un momento dado, y ahora está casi todo aquí en este muy bien instalado museo, con muy buenas luces y muy bien explicativo para todos aquellos que ignoren, que desconocen, y puedan disfrutar de la obra de Van Gogh, ver la obra en vivo, conocer la obra en vivo, ver que como un hombre ya mayor se convierte en un lúcido pintor que llegó a revolucionar y ha revolucionado las artes plásticas. Es interesante ver también cómo él hizo, reprodujo los grabados japoneses, que llegó a coleccionar cientos de estampas japonesas, y él las copiaba porque se deslumbró de los colores puros, planos, una forma diferente de pintar. Para aquí en Occidente, que era, y una herencia holandesa de la pintura de interiores oscura, y empieza a hacer una obra limpia, con colores muy brillantes, con golpes de pincelada que en sus inicios se ve aquí influenciado por el arte o el estilo o la técnica puntillista, y él empieza a hacerlo, pero no puntillista, sino con golpe de línea, que va combinándolas con el propio elemento que él estaba, ondulada de acuerdo con los temas con el cual estaba reflejando, ya sea paisaje o figura humana. Es muy buena, muy buen museo.